Gracias por invitarnos a este maravilloso lugar en el cual pudimos extendernos y claramente descubrir que al poco de empezar ya tenemos iniciativas muy valiosas que no solo van a hacer que funcionen mejor nuestros puertos, que con un decreto que no fue muy feliz afectó el funcionamiento de los puertos uruguayos y también de los argentinos, sino que ese complemento va a permitir generar nuevas oportunidades para ambas comunidades. Lo mismo que lograr, aprovechando la infraestructura que tiene Uruguay, abastecer ahora en este momento de la historia, cuando se hizo un gasoducto para abastecer desde allá para acá, ahora abastecer desde acá para allá. Ese es el complemento. Eso es entender con flexibilidad que hay que complementarse, que ese es el desafío. Así que confío que estas dos iniciativas que emprendemos sean el principio de muchas más, porque, insisto, tenemos mucho por crecer, muchas respuestas que darle a nuestro pueblo. Lograr que en el Río de la Plata haya pobreza cero es realmente un objetivo, una meta que nos compromete a ambos presidentes y a toda la dirigencia de ambos países. En el 30 de este siglo se van a cumplir 100 años de ese primer evento tan importante que es la Copa del Mundo del fútbol, y que, bueno, hemos decidido que no hay mejor oportunidad que comprometernos hoy también a candidatearnos juntos, Uruguay, Argentina, Argentina, Uruguay, para ser sede de ese mundial. Logramos acuerdos fundamentales, por ejemplo, en trabajar en conjunto en el monitoreo medioambiental de nuestros ríos comunes, también de nuestros espacios comunes, estableciendo la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental en lo aéreo, en el agua, en la tierra, que no solo sirva para apoyarnos mutuamente como países, sino que también podamos impulsarlo y llevarlo a que lo utilicen otros países del Mercosur y de la región. Hemos avanzado sustancialmente en un acuerdo que ya está prácticamente concretado sobre la producción energética que va a hacer Uruguay de gas natural, regasificando gas licuado en un emprendimiento donde Argentina va a comprar el gas uruguayo producido acá en Uruguay, y que creo que en un año y poco estaremos enviando gas a la República Argentina. Quiero decir también, y desde mi punto de vista me parece revolucionario, que hemos acordado trabajar en conjunto para elaborar un plan estratégico binacional de política portuaria, para que tanto los puertos argentinos como los puertos uruguayos, utilizando las facilidades que tenemos en los ríos o en nuestra proximidad geográfica, podamos desarrollar en conjunto hacia el futuro un plan estratégico binacional de políticas de puertos.